que en la ciudad, viendo flaco, fíjate qué interesante que aquí se acotan las medidas, por ejemplo, el uso de mascarilla. Aquí está la programación en 3D. Fíjate, el Capitán América, flaco, Capitán América, el Soldado del Invierno. 2:16. Harry Potter, mira. Ya son películas pasadas, ¿cierto? Pero en la secundaria. Bueno, pues cuando tú ibas, yo iba naciendo casi. Mascotas 2, ¿te acuerdas de Mascotas 2? Las caricaturas, ¿no? Y las están poniendo apenas aquí, o sea, hay un retraso en esa parte de la cuestión de cinéfila. No es él, porque luego a la gente le gusta mucho el cine, bueno, a mí me encanta el cine. Y pues cuando uno estudia aquí, en Cuba, cuando vives aquí en esta parte, pues es diferente la parte de la cultura. Pero bueno, lo que podemos observar también, y checa tú, mi estimado Isabel, es que hay mucha gente con cubrebocas, ¿cierto? Todos. En Nasobuco se le llama. Nasobuco. Para que tapen la nariz y la boca. Entonces, vamos a caminar, mi estimado Isabel, vamos a darle. De este lado, cobran lo mismo de un lado y del otro. Está el mismo sol. Entonces, lo que pasa es que toda la gente, como puedes ver, trae un cubrebocas. Entonces, como la gente trae un cubrebocas, pues llevan las medidas de higiene, ¿cierto? Entonces, necesitamos que, pues, veamos esa parte cultural, ¿no? Se ve esa parte cultural, aquí está el Callejón de los Milagros, está la parte del cine. Y pues, allá me estoy diciendo, mira, muchísimo que está hablando. Películas de México, mucha película mexicana, me estoy diciendo, pero ya del cine de los 60, de los 70, todo lo que existe, o sea, las medidas de seguridad se acatan bien a lo mencionado. Y pues, un detalle, fíjate aquí, qué madres hay, mira. Ajá. Fíjate nada más, aquí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Ahí estamos, fíjate nada más la parte del cine. Todo lo que están. Yo no he escuchado esta, no sé si es cine de arte, no es ahí. Pero aquí andamos. Todo lo la de secundaria. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuál? Esta. ¿La viste tú, la seco? No. ¿Pero cómo sacaste de secundaria? Porque todas las morras hablaban de eso. Tengo. No, güey. Estaban enamoradas de ese vato, de este. ¿De este? Sí. Fíjate nada más, o sea, y ponen cuatro horarios, ¿eh? Pero así es un cine en Cuba, muchachos. Bueno, ahorita no vamos a ondear en eso, sino estamos caminando aquí, viendo cómo es que Cuba se mantiene en estos tiempos de post-pandemia. ¿Cómo es que existe algo? Por ejemplo, ahí el café. Cerrado, muy pocas cosas. Que Cuba, siempre en esos aspectos, se mantiene estoico. Sin embargo, hay mucha, mucha carencia. La gente siempre con cubrebocas. Fíjate aquí otra entrada en la parte del cine. Correcto. Hay una peluquería, fíjate, la peluquería. Fíjate cómo se llama la barbería, mi estimado, dice la barbería. Quiero que veas eso. Esa barbería. ¿Cómo se llama, mi estimado? Dice el marido de la peluquera. El marido de la peluquera. ¿Qué está pasando ahí? El marido de la peluquera. Ahorita voy y me corto con la de cero. ¿Quieres cortar el cabello, Isabel? Todo el mundo con cubrebocas nuevamente. Y se van a mantener, pues como se sabe, las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se van a mantener todavía un rato. O sea, así es como se está manejando esto. Siguen para rato. Siguen para rato. Ve la gente normal, mi estimado Isabel, aquí en la ciudad, ¿no? ¿Cómo ves a la gente ya? Traen el nasobuco. Nasobuco, ¿eh? Nasobuco. Nasobuco. Cubrebocas, pero ya lo traen generalmente esporádico. Y todo ha cambiado. Todo ha cambiado porque ya no hay los mismos negocios que antes. No hay el mismo establecimiento. No hay las mismas cosas. Y todo pues muy caro. No, muy caro, eso sí. Hay que checar que ya están casas cerradas que antes venían. Mira el mercado, ese es el mercado aquí en Cuba. Fíjate, enfoca el mercado, carrito. Es el mercado. Es el mercado. Es lo que venden. A lo mejor tú lo tienes en tu refri así. Pero es lo que venden aquí para la gente. Mira, claro. Lo que traen para ver.
atender a toda la gente. Tomate, banano, leche de aquí, calabaza, jitomate. Es el mercado aquí en Cuba. Es lo que traen para vender a toda la gente. Y lo que se tiene, todos traen cubreboca algunos todavía. Y aquí andamos caminando, ya vamos caminando como 8 kilómetros. Israel, eso no es fácil, ¿eh? Aquí, mira, la parte eléctrica graba eso. Aquí ya todo se está consiguiendo por particulares. Por particulares ya no se consiguen como antes en las tiendas. Entonces está consiguiendo todo en particulares. Esto quiere decir que todo lo que uno traiga se empieza a vender por en casas. Ya no se vende como antes, ¿no? Que tú ibas a una tienda y lo podías conseguir. Allá se vende en casas particulares. No es fácil, pero aquí andamos. Tiene otro mercado allá adelante, Israel. Más abundante que los otros, ¿eh? Tiene yuca, banano, tomate. Ya andamos caminando, muchachos, a la izquierda, ¿no? Venga. Venga. ¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren muy bien. Ahora estamos aquí en Cuba en la noche. ¿Cómo es andar en Cuba en la noche? ¿Es seguro? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la gente? ¿La gente está saliendo en estos tiempos? ¿La gente se está guardando? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos lloviznando, mi estimado Israel. Anda lloviznando aquí. Y pues vamos a mostrarte un poquito lo que es Cuba andar de noche. Vamos a caminar aquí en este poblado. Nos encontramos en Camagüey, Israel. Estamos en Camagüey. Vamos a andar caminando por aquí, por allá, como un trotamundo. Quiero que veas la parte de cómo es esta gran ciudad. Me encanta. Es contra agua, no más. Es casi, ¿no? Mira ahí, Cristiano Israel, ¿para qué vamos? ¿A dónde vamos a andar? Cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer? Cenar. ¿Vamos a cenar? Va, a darle, duro. Todo bien. Lo que sí puede uno encontrar siempre, mis amigos, es que hay visitaxi como este man. Hay visitaxi que jala y que andan metiéndole duro. Hasta con lluvia o no, andan metiendo jale siempre los visitaxis. A pesar de que se ve oscuro, es una ciudad tranquila, ¿eh? O sea, no es de que si tú vienes te puedan hacer algo, te hagan algo malo, que te quieran quitar tu dinero, o sea, no. Es una ciudad tranquila y sin mayor problema, que no, Israel. ¿Sí? ¿Cuánto hemos caminado en estos 2-3 últimos días, Israel? Mi brazo lo traigo de Dubalín. El brazo, Israel, lo traes de Dubalín, del bicolor, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Es que hemos caminado cantidad, muchachos. Esto de estar haciendo acuerdos por aquí y por acá, y es caminar, andar bajo el sol, dándole duro. Está como intenso. Y ahorita pues esta agüita esperemos nos refresque, porque también ha hecho un calor, flaco. Ha hecho un calor que estamos como a 35, no sé. Pero bueno, aquí está cerrado. Antes estaba aquí, fíjate, en esta esquina. Era como una cafetería. Bueno, es cafetería, ¿eh? Pero está aquí la cafetería, pero estaba siempre abierta en la noche. Pero ya ha cerrado. Cuba ha cambiado. O sea, cada vez que hacemos un viaje, pues saben, Cuba cambia 800 grados centígrados. Pueden ver a la gente, y ahorita la gente que está,
siempre con cubrebocas, con nasobuco, justo me dicen. Nasobuco. Nasabuco. Uno llega y dice, ¿es eso? ¿Eso qué? ¿Eso qué es, niño? Pero nasobuco es cubrebocas. Un lenguaje tradicional cubano. Pues ahí lo. Y aquí andamos. Oye, todos traen paraguas, sombrilla, ¿no? Menos nosotros, que yo estoy hecho un video. Lo he hecho como un video, pero comas tranquilo en la noche, no pasa nada. La gente lo que cree es mandar uno en estas calles sombrías y me van a asaltar. No, aquí no. Eso no pasa aquí, sí, sí. Aquí si vienen las muchachas, quien te va a asaltar es un hombre guapo. ¿Cierto o no? Eso es el que te asalta. Un buen hombre ojiverde, un cari guapo, eso sí, te va a llevar, pero tu corazón. Ándale, pues, muchachos. Estamos aquí en Rancho Luna, que aquí en Nahuel me gusta mucho comer. ¿Qué tal comimos hace rato en Rancho Luna? Rico. Rico, ¿no? Con pura agüita. Con pura agüita, porque no había gaseosa, pero estábamos aquí en Rancho Luna. Estábamos en Rancho Luna, echamos taco ahí. Rico, ¿eh? Rico, rico, un con grill, ya extrañaba un con grill, Isabel. Ya extrañaba un con grill. Ya extrañaba todo. Lo que falta es un helado. Un helado de Copelia. Pero bueno, aquí vamos a la calle. Está dura el agua, ¿eh? ¿La pronto? Sí. Dios, a ver si no me encojo. No, no, no. Aquí andamos, aquí andamos. Camino principal, pero fresco. Aquí estamos en el parque Agramonte, ahí está Agramonte, mi señor Israel. Y es que bueno, aquí está la Casa de la Trova, está en la esquina el barecito, el Café Ciudad. Está rico ahí, echar un tintico, Israelo. Y también aquí las. Ahorita está vacío porque ha caído una lluvia que. Es una cosa brava. Pero aquí la gente siempre está aquí junta, echando novio. Hoy también están unos muchachos y una reina, ¿no? Isabel. Aquí luego se ponen. Por si alguien quiere conseguir amor, pues aquí luego andan. ¿Cierto o no, flaco? No sé. Eso. Luego aquí la gente se pone, pero ya está ahí. Porque ahora llegando a casa nos van a cortar si decimos esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero todo bien aquí. Esta plaza, Parque Agramonte. Y estábamos buscando un bicitaxi, pero con la lluvia se espantó. Ahí viene un man, mire. Ahorita vamos a decirle que nos lleve a cenar en esta noche lluviosa. Creo que se fue. Sí. Se fue, ¿no? Viro. No está. ¿Y qué? No hay un visitarse aquí. Como para andar caminando tanto, ya camino como 8 kilómetros. Hoy me va a dar un calambre, ¿sabes? Ya ves su. ¿Eh? ¿Se te quiere casar con una mexicana o qué? Cualquiera me da lo mismo. No importa. No importa. Eso. ¿Y México? Ay, mejor todavía. Eso mismo. Pero tú sabes. ¿Cuántos años llevas aquí en el jale, eh? 20 y pico de años. 20 y pico. Ya yo estoy en cualquier momento. Lo cojo y lo tiro por el puente de la Caridad para abajo. Ya. Ok. Bueno. El socio sigue callado. Sigue callado, el socio está callado. Sí. Hemos caminado cantidades. Sí. Sí. Allá tú sabes que no es fácil luego. ¿No? Ah. Allá, aquí no es como allá, que ustedes andan en carrito para seguir para abajo. Ajá. No, acá es caminar, 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 ya tú sabes. Pero dicen que caminar y caminar da salud.
Eso. Sí. Mira, si yo no diera pedal en esto, ya me hubiera muerto ya. Ok. Este está cerrado hoy. No veo un alma aquí. Sí, esto es como no. Si fuera una discoteca. Ya. Es por la lluvia, ¿no? Ahí. Que la lluvia espanta todo, ¿eh? Agárrense. Parece un chingado tren este frenando. Oye, esta gente sí nos respetan el agua. O sea, no, esa gente es dura, ¿eh?